Dios te bendiga mucho, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Esta vez vamos a estar viendo Juan capítulo 16 en el versículo 8, cuando dice: y cuando venga Él, se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu como una persona, la persona del Espíritu Santo, y está hablando de la obra que el Espíritu Santo va a hacer. Cuando venga Él, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esta es la obra, el trabajo del Espíritu Santo en el mundo por medio de la iglesia. Y cuando digo por medio de la iglesia, es que el Espíritu Santo obra a través de la iglesia del Señor Jesucristo cuando predica el Evangelio, y esta predicación del Evangelio produce una actitud en el corazón de las personas que escuchan el Evangelio, el mensaje de salvación, y esta acción que hace el Espíritu de Dios convence al pecador de su condición. Por eso es que dice: convencerá al mundo de qué cosa, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en el Señor Jesucristo. Y la palabra enseña que todo lo que no provenga de fe es pecado. La palabra enseña que el hecho de no confiar, de no creer en Cristo, eso es pecado, y un pecado mortal. Porque bueno, ¿qué pecado no es mortal? Pero un pecado, amado, que verdaderamente lanza un alma al infierno. En el capítulo 3, a partir del versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a acercar un poquitico más la letra, ponerla más grande. Ok. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora miren esto. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado. Aquí está el asunto. El Espíritu Santo viene a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y el Señor dice: de pecado porque no creen en mí. Porque si no están en Cristo, están muertos en sus delitos y pecados. Por eso dice: el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya el pecado de no creer en Cristo ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice acá, que la luz vino al mundo, que Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas, los hombres, las personas de este mundo, amaron más el pecado que a Cristo. Amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. En otras palabras, está diciendo claramente: amaron más su condición pecaminosa que al Salvador que vino a librarlos de esta condición pecaminosa, porque querían seguir pecando. Por eso es que en el versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas. O sea, quieren permanecer en el pecado, quieren seguir escondidos en esta condición para que no les reprendan, para que no les digan eso que estás haciendo está mal y tienes que dejar de hacerlo si quieres agradar a Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz, el que practica la verdad, el que obedece, el que cree, viene a Cristo para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que verdaderamente en esta persona ya hay una vida nueva, un testimonio de salvación. Ahora, volviendo al pasaje en el que estábamos, en el capítulo 16 de Juan, versículo 8, lo agrando acá para que lo vean bien. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cristo ahora es nuestra justicia. El que cree en Jesucristo y ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal, ahora mismo Cristo es abogado de esta persona. Cristo es sumo sacerdote sobre esta persona y la sangre de Cristo le ha lavado, le ha justificado delante de Dios. Cristo te ha reconciliado con el Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, Satanás ha sido juzgado, y junto con este príncipe todo su principado, o sea, todos los que están bajo su dominio, ya han sido juzgados. Verdaderamente hay muchas personas que están atribuyéndole lugar al enemigo que ya no tiene. El diablo ha sido vencido. Y cuando usted ve las obras del diablo, las obras del reino de las tinieblas, tiene que darse cuenta que es un diablo vencido. No se está luchando contra un diablo ganador, se está luchando contra un diablo vencido. Ya ha sido juzgado, ya ha sido hallado culpable. Ahora, después de esta introducción, yo quiero enfocarme en el versículo 8, en la palabra convencerá. Esta palabra convencerá. Bien interesante me resulta esta palabra porque si Dios no convence, amado, lamento decir que si Dios no te convence, vas a seguir estando en la misma condición de siempre. Hay cosas en las que Dios te tiene que convencer. La primera es que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero luego, pienso personalmente que el creyente tiene que seguir siendo convencido por Dios acerca de algunos asuntos. Primeramente, la palabra convencer, esta vez que dice convencerá, es la palabra elenjo. Vamos a buscarla acá en el diccionario. Elenjo, que es refutar, amonestar, acusar, convencer, convicto, redarguir, reprender. Bendito sea el Señor. O sea que el Espíritu Santo va a mostrar tu condición delante de Dios, te va a convencer de que necesitas volverte a Dios. El Espíritu Santo, wow, convicto, te hace esclavo de Cristo, tú mismo te entregas a Cristo. Redarguir, reprender, te hace sentir mal y te da ese regaño santo que te vuelve al Señor. Luego de haber visto esto por un momentico, quiero volver acá a la palabra convencer. Y les había dicho de que luego de esto Dios ha de convencernos de algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo,
la necesidad de congregarse en la congregación. Hoy en día hay un problema con muchos cristianos en el mundo entero y es el congregarse. Y creo yo que necesitas que Dios te convenza acerca de esto. También otro problema, actitudes, pensamiento, cosmovisión de la vida, que necesitas que Dios te convenza de esto. Este es el principio: convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no termina ahí. Empieza entonces a trabajar contigo de una manera. Cuando digo trabajar, es la obra del Espíritu Santo en ti, no es que te abandonó, ya que la misma palabra dice que el Espíritu Santo te anhela celosamente. Eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Si has recibido a Cristo, atención, si has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo habita en ti. Eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Señor de su templo, no desatiende su templo. O sea que las cosas que en el templo necesitan ser arregladas, corregidas, el Espíritu Santo va a estar haciendo esta obra en su templo. Me gusta mucho en el versículo 13 acá, cuando dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos ser guiados a toda la verdad del asunto. Les ponía el ejemplo el congregarse. Muchos cristianos se dedican a no congregarse fielmente, y el Espíritu Santo es el que tiene que convencerte acerca de esto. ¿Cuántos pastores ya se han cansado? Y si me escuchan estos pastores, yo sé que en su pensamiento van a decir: sí, así mismo es, tiene la razón. Le han dicho al Señor: ya estoy cansado, no sé cómo hacerles entender que tienen que congregarse, que la Biblia dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, y más aún viendo que aquel día malo se acerca. Y no comprenden, siguen ausentándose. Bueno, el Espíritu de verdad, el que tiene la verdad, el que trae, el que habla la verdad de parte de Dios, Él los guiará a toda la verdad. Verdaderamente, si el Espíritu Santo no te convence, vas a seguir realizando las acciones que cotidianamente te dedicas a realizar. Y quizás no sea tu problema el congregarte, pero cada uno sabe cuál es el problema en que necesita ser convencido por el Espíritu de Dios. Incluso pueden estar personas viendo este video ahora, escuchando esta meditación de la palabra ahora, y ni siquiera saben que necesitan ser convencidos por el Espíritu Santo en un área. Por eso es que dice: Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué va a escuchar el Espíritu Santo sino al Padre, sino al Hijo? ¿Qué va a escuchar el Espíritu Santo, que es Dios? El Espíritu Santo es Dios. Va a escuchar a Dios el Padre, a Dios el Hijo. El Espíritu Santo glorificará a Cristo, tomará de Cristo y va a hacer saber lo de Cristo. Tomará lo que tiene el Padre y lo va a hacer saber. Entonces, ¿quién te conoce mejor sino Dios? Dios sabe tu debilidad, Dios sabe tu problema, Dios sabe las cosas que necesitas que sean transformadas en tu vida. Por eso es necesario, por eso es importante la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y convencerte es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ahora, ¿cómo convence el Espíritu Santo? Es el trato de Dios
en tu vida. El trato de Dios en tu vida, que va a ser por medio de las pruebas, por medio de una revelación, por medio, cuando digo revelación, hablo de que Dios te dé un sueño, Dios te hable, por medio de una predicación que Dios te hable, por medio de la Biblia, Dios tiene grandes formas para convencer. Pone una traba, cierra una puerta. Dios tiene un medio para convencer. El asunto es que Dios te va a convencer de que las cosas que estás haciendo que no le agradan a Dios han de ser detenidas y comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Oh, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando, amado suscriptor de este canal, que el Espíritu Santo te convenza de las cosas que tienes que ser, en las que tienes que ser transformado ya, para que seas bendecido, para que Cristo sea glorificado en tu vida, para que sepas lo que habrá de venir, para que sepa lo que tienes que conocer de parte de Dios, para que seas guiado a toda la verdad, para que hagas, mira, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, o sea, no va a hacer lo que le dé la gana, y si el Espíritu de Dios no hace lo que le da la gana, ¿cómo tú que eres el templo vas a hacer lo que te da la gana? Entonces es importante que seamos convencidos para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Déjame hacer una oración por ti. Padre, gracias por este tiempo en el que has hablado, Señor, en este canal. A toda persona, Dios mío, que esté viendo este video, Padre, esta plataforma por la cual estamos predicando la palabra de Dios. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que sean convencidos, Dios mío, de pecado, de justicia, de juicio, Dios mío, que se vuelvan a Cristo, que crean en Cristo Jesús con todo su corazón, Dios mío. Pero también te ruego por aquel que ha creído en Cristo y aún necesita ser convencido en ciertas áreas de su vida. Te ruego, Dios mío, que tú le convenzas de manera poderosa para que el resultado sea una fructificación poderosa que glorifique a Cristo, que glorifique tu nombre, oh Padre. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias por ver este video hasta el final. Dios te bendiga muchísimo, es mi deseo. Si te gustó este video, te pido que dejes un like, que lo compartas también con aquella persona que necesita escuchar la palabra de Dios. Un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Dios te bendiga muchísimo. Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo
como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo, y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo, y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Thank you.